Otro día, otro día de, de debate, de debate entre los compañeros, de debate con la oposición, de debate de los distintos temas. Pero esta semana, esta semana pasó un hecho en lo personal y en lo grupal, en el peronismo, que yo le doy mucha trascendencia. Fue el fallo sobre el INDEC. La causa del INDEC así llamada. Que había empezado en el 2007 por una denuncia de Morales a la sazón senador, pero después ese año vicepresidente de Roberto Labaña. Una persona que valoro, pero en ese momento jugó en la política. Lo valoro como economista. Pero jugó de candidato a presidente, vice Morales, con el aparato radical, obviamente, atrás. Y tenían que encontrar alguna historia. Y encontraron. Que el INDEC mentía las cifras Que truchaba eh, Había Un dirigente sindical De ATE La Asociación de Trabajadores del Estado Del INDEC radical Se armó, Chanesa, se armó un esquema Muy poquitos trabajadores Algunos vinculados al trotskismo Y empezó una puesta en escena El juez que investigó Dijo que eran todas versiones periodísticas Muchos años después ¿Eh? Estornelli que era el fiscal apeló y la Cámara lo mandó a juicio. El tribunal, el tribunal para que lo conozcamos el que condenó a Cristina, o sea, que fuera de toda el fiscal el mismo, o sea que y el juicio era trucharon la cifra del INDEC. Y así fue públicamente presentado. Y el alegato del fiscal, hay un viejo adagio entre los penalistas que dice hechos, los que pasaron, las pruebas tienen que estar vinculados a esos hechos, culpables e inocentes, y por lo tanto el tribunal ejerce el derecho. Hechos, prueba, derecho. Prueba no hubo. Y el fiscal hizo un alegato muy bueno, inteligente. No tenía prueba, ¿qué hizo? E hizo un juicio académico, empezó a explicar que el INDEC era una truchada. Una truchada, para eso se remontó a Manuel Belgrano. Está todo bien, fue muy inteligente. Hoy se lo dije, se lo dije en las palabras finales, ¿eh? muy inteligente, Fica. Pero tenía que haber derecho. Había un montón de, de situaciones y sí. abuso de autoridad, eh, destrucción de pruebas, o no de pruebas, de, de documento público, falsedad ideológica, y algún otro que no. Falsedad ideológica. Es el vinculado a la truchada del INE porque truchar no existe en el Código Penal. Pero sí, falsedad ideológica. Hay un número y a, es profeso, publicas otro. Falsedad ideológica. Hay un hecho, publicas otro. O decís otro, o afirmas otro. Ah. ¿Qué pasó en la condena? Condenado por abuso de autoridad, no sobre empleados míos, ¿eh? sobre empleados del INDEC. Bueno, voy a ver cómo es ese abuso de autoridad. No, que yo influencié porque era gente, bli, bli, bli. bli. También destrucción de papeles. Yo no tenía ni una máquina de picar carne en mi oficina, papeles en mi oficina, pero no importa. Pero nada más. Tres años en suspenso. Y a los empleados del INDEC, libre de culpa y cargo. Absueltos, totalmente absueltos. Moreno y Paglieri condenados a tres años en suspenso. con, con bueno vamos a ver lo que pasa con con, con la, la inhabilitación seis años, no tiene importancia las estadísticas del indec que es donde se basó el fiscal no, no, acá no hay se terminaron 17 años de estar diciendo que las estadísticas de la década ganada estaban todas truchadas y por lo tanto no había década ganada porque dentro de 20 años lo que se estudian son las estadísticas que se van a estudiar ya dentro de 20, 30 años los que hicieron la década ganada ya fueron y entonces, y entonces quedan las estadísticas. No, si son todas truchas, no. Esta justicia, la que trabaja en el gobierno de Miley, con un tribunal que falló ya en el juicio de Cristina, con el mismo fiscal, dijo no, en esos temas no. Otros temas, bueno, a mí me parece que sí, bueno, qué sé yo. Veremos cuando presenten la sentencia, la justifiquen y ahí apelaremos. Pero lo importante. Obviamente que Luciani también va a apelar. Pero lo importante es que hoy ya no se puede decir es la opinión de Moreno, es la opinión de. No, no. Ahora es la opinión de, justicia, de la justicia en un tribunal federal con todas sus características de los tribunales federales, pero que obviamente para nada esto es un gobierno de amigos, ni la justicia, ni nada por el estilo. No había pruebas. Por eso mi alegato, mis últimas palabras empezaron con hechos, prueba, derecho. Y no, no hay pruebas. No tenía duda que iba a haber derecho. ¿Hubo derecho? Sí, hubo derecho. No, pero Moreno, si te condena, no, muchacho. Está la década ganada, salvo en sus estadísticas. Y un homenaje a Ana Edwin, que se falleció, se murió. No puede ver este resarcimiento. Algún día le vamos a hacer un homenaje. Se lo merece. Y algún día los que dejaron de utilizar las estadísticas públicas en sus discursos y agarraron otras estadísticas van a decir: Sí, ¿por qué no nos vamos a equivocar? Nos equivocamos. Nosotros defendimos siempre las estadísticas públicas porque conocíamos a los funcionarios. Sí, muchachos, no hicimos nada que estuviera. Se conocía su currículum en la causa, lo vimos caminar en la dictadura, en otra dictadura, en el gobierno radical. Era gente de convicciones. ¿Cuál es el problema? Ay, porque son gente de convicciones y peronistas tenían que hacer mal las cosas. No, muchachos, se equivocaron. Hoy, estos tres jueces, por fallo unánime, dijeron: No, las estadísticas, no, ya está. Bueno, Moreno, sí, abuso de autoridad, destrucción, no sé qué, de documento, de Bueno, no importa. Ya veremos y ya veremos cómo sigue. Pero hoy es un día extraordinario. Se terminó esa historia de 17 años. Diciendo que se truchaba. Habló la justicia. Me pasó con un periodista de No, pero. habló la, Tenés razón. Y recién con un periodista de, de Canal 9. No, porque el fiscal dijo. Pero yo opinó el fiscal. Pero yo opinó la instancia superior, que son los jueces. Ya dijeron. Seguís. Y ahí dijo. Bueno. Nos enojamos un poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ya habló la justicia en el tribunal. Seguir diciendo que Stornelli, a Mazazo, a Martillazo. Pero Stornelli. Y, y, y el fiscal actuante. Es el mismo, ¿eh? es el mismo. Luciani es el mismo juez, eh, eh, fiscal. No, que a martillazo bueno, no, que mintieron. Bueno, ahora ya. Eso no quedó probado en esta instancia. Hay un fallo. Y veremos casación y después. Pero, en principio, déjenlo ¿no? que esta semana, que se recuperó la década ganada y se recuperaron las estadísticas públicas. Y también para aquellos compañeros. Que no utilizaban las estadísticas públicas. Porque siempre hay que pensar que del otro lado había compañeros. Se nos murió. Se murió nadie. No pudo ver lo que pasó hoy. Pero en algún lado la está mirando. Para los compañeros que trabajaron. Para los 1.500 trabajadores del INDEC. Para los que hoy estaban llorando. Para las dos empleadas del INDEC que fueron absueltas. Que una sigue siendo todavía, me enteré ahí, que sigue siendo el plan de ley y se puso a llorar. Para ello mi reconocimiento. Y el resto es muy fácil. ¿Por qué no se va a equivocar un dirigente político? Se puede equivocar. Si no usó las estadísticas de su gobierno porque tenía miedo que le dijeran no sé qué cosa, apareció la verdad histórica. Hay que seguir batallando, hay que seguir. Pero es un día de alegría. Alberto. No. Horacio. Déjame que me, me confundí. Hola, Roberto. Déjame que me confundí. Querido amigo, ¿cómo está? Lo miré a qué le dije a Alberto. Horacio, hoy fue un día. Vos imaginate que venimos de tres días de juicio, de juicio, de juicio. Hay que estar, ¿eh? Estaba bien, estuvo Marta, estuvo los chicos, vivieron los chicos, en Zoom. Pero hay que estar, viste, cuando dicen tu nombre y te dicen, ahí te. Condenados, dijeron. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Sí que la gente conoce de estos temas, no es que no los conoce, sabe por qué te llevaron a la juicio, saben lo que vos decías, clarimiento, inventaron este tipo de cosas, los guantes o, o el protector. ¿no? Acá, acá no se trata de un choreo, de haber vaciado la cerca del Estado. Así que nosotros tenemos, me parece, plena confianza en vos. Está bien que te sigas defendiendo, habrá que apelar esta, esta, esta decisión. Pero este, esto no, no, tiene, no tiene de ninguna manera este, lo que ellos soñaban que iba a tener, que toda la Argentina iba a hablar mal o condenar a Moreno por esto, lo, lo veo en las redes. Así que las redes no mienten. Están eh, algunos muchachos desesperados por ocupar tu lugar, que hablan pelotudeces con perdón de la expresión. Pero después están los otros, los que quieren que la Argentina crezca, los que creen que hay... Que es posible un nuevo plan de gobierno peronista, lo que cree en nacionalismo con inclusión, todo aquello que vamos a ver a todos lados, está muy firme en sus convicciones, esperando de que, de que te ponga el traje de, de candidato, ¿no? Hay vuelta acá, ¿viste? Este, la Argentina está, no encuentra, no encuentra su, 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 su rumbo, lamentablemente. Teníamos que esperar esta instancia, porque. Lo del arma arriba de la mesa, bueno, eso, viste, entre nosotros los varones. Hice un programa con Samiri y Moranzoni y le decía, ¿sabes, Moranzoni, te vas a asustar con lo que a Y no, no sé, depende de lo que diga. Este viene de la época que en la carne, el 38 especial se llevaba en la puerta de la compañía te Vos te subías y el tipo vive y, dice, ¿Y esto? ¡Ah, es que soy carnicero! Vos ya sabía que era. Y Moranzoni hacía, uff. Y Sammy decía, yo no, yo no, decía Sammy, yo no, lo que cuenta Moreno es que cuenta Moreno. Lo del arma de arriba de la mesa, con los, ¿viste? Pero, imagínate que siendo secretario de, de comercio y teniendo la autoridad que te da el cargo, no necesita poner ningún arma arriba de la mesa. Pero quedó bueno. Lo de, lo de las estadísticas era un tema, porque lo que ellos hacían con eso. Primero la credibilidad de que vos mirás a los ojos y te digo, te pago en 30 días y te pago en 30 días. ¿Está bien? Y te pago en 30 días. Si no te llamo a los 20 te digo, mirá, metí la pata, pasó esto, dame cinco días de 10, pero vos vas a cobrar. Porque el crédito comercial... Que viene de la palabra y de ser buena persona es mucho más importante que el crédito financiero. Sí, claro, vos lo sabés porque tenés muchísimos años de esto. Y un negocio tiene mucho más de deuda comercial que deuda con el banco. A veces no se dan cuenta porque está fraccionada en 20 proveedores, 50 proveedores. Sí, claro. Y el banco por ahí es uno o dos. Pero el crédito con el negocio te lo arma el crédito comercial. El sí. crédito comercial te arma el negocio. Bueno, entonces vos viste, te sentías. Ahora esto ya quedó de alguna manera con fallo judicial, no está firme pero de un, de un tribunal que no, no podemos decir nada. Ahora me parece que ya estamos para mirar a los ojos también. No, no, dejamos, no bajamos nunca la mirada, pero ahora ya dice, no, no, pero usted dice que, ¿quién lo dice? La justicia ya dijo esto. Ya la justicia ya habló. Ustedes tuvieron 17 años diciendo que, bueno, ahora ya habló la justicia. Periodistas propios y periodistas extraños. Y vos a veces decías, bueno, está bien, ya va a venir el juicio, ya va, ya se va a saber. Saber la verdad histórica nos pone en un lugar que es distinto. Yo me acuerdo, tenía, bien a cuento, algunos compañeros decían, no, no tengo problema, no puedo integrar la lista, tengo un proceso, tuve una mala experiencia con una compañera, me pasó esto, ¿para qué hable la justicia? Después hablaba la justicia y sabés que quedó la justicia. Bueno, o no. Esto de alguna manera nos daba, nos da la chance de decir: miren, hay una primera instancia, vamos a ver cómo sigue pero hay una primera instancia donde ya habló porque si no ellos cuando hablan la justicia o sea si habla el fiscal habla la justicia si habla el abogado defensor no habla la justicia como si los dos son la justicia no es que solo la justicia es el fiscal el abogado defensor también es la justicia sí, claro. sí. hay un abogado defensor hay una, hay un ministerio público de la defensa todos hablan del ministerio público fiscal sí claro es el que acusa pero hay un ministerio público de la misma jerarquía que es de la defensa de la misma jerarquía y hay todos abogados que, si vos no tenés recursos, son los abogados oficiales. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, cuando habla el abogado público de la defensa, éramos cuatro. Yo pagué mi abogado. Me cobra, bueno, lo que me cobra, no importa, yo lo tengo desde. Él. Y hay tres que fueron del Ministerio Público de la Defensa. De esos tres, a dos lo absolvieron. Y a Beatriz la condenaron junto conmigo. Pero ahora está la apelación, está todo lo demás. Sí. Ahora los diarios hablaban únicamente del Ministerio Público Fiscal. Y yo le dije, y lo dije hoy en, en el alegato mío. Dije, mire, había un, un cabot de la nación que dijo que él sacó una nota sobre el alegato de Lucien. Yo hablé con él y le dije, mira, cuando hagamos el alegato, vos tenés que poner el otro alegato también. Sí, 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 lo vamos a hacer. Hasta el día de hoy no. Pero hoy la nación sacó mi alegato. Yo lo dije en el tribunal, eh. Mire, salió esto en la nación. El otro no, hoy salió. Poco, con, como quiera, pero hoy salió, hoy levantó la nación mi alegato. Mi, levantó la nación, puso, Moreno dijo esto, Moreno. bueno, está bien. Si con eso se dan por cumplido, yo los doy por cumplido. Cumplieron con su... El, el mismo de los cuadernos, ¿eh? Sí, sí, es el, el mismo. mismo. El mismo que hizo sí, sí, sí. el libro mío, el buen salvaje, que lo hizo cuando libera, pero bueno, cada uno trabaja. El fiscal tenía que trabajar de eso. Ahora ya estamos en condiciones, como bien dijiste vos, de empezar a ponerse la camiseta de... No sé si el traje todavía, pero la camiseta no vamos a empezar a poner. Y mira, son pocos los resultados, porque vos hablas de la justicia y me parece que también tiene que ver la política. No, no, no podés olvidar eso. Este, la justicia selectiva no sirve. No, 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 no pierde crédito ante la sociedad. Horacio valdés compañero amigo gran dirigente sindical eh, este año todavía no pero el año pasado todavía no porque todavía está discutiendo los aumentos pero el año pasado y el ante año fue el gremio que estaba en punta sobre las paritarias este año todavía no pero tampoco es que estás perdiendo pero estás ahí todavía estás discutiendo gran dirigente sindical en una actividad de los obreros del vidrio Miren que no es soplar esa botella, en una época era, ahora ya no. Y, y tiene un gremio que es un orgullo eh, caminarlo. Y es un orgullo ver cómo lo quieren los trabajadores. Eh, y lo tengo que decir públicamente. Los trabajadores, los obreros del vidrio lo quieren. Eh, le festejan su cumpleaños, le cantan, hay números musicales, sí. Son los vidneros. Son unos locos que vienen de Córdoba, otros no sé de qué. Todo videro Todo vidnero. Y cantan y cantan y se baila y se festeja. Y, y la verdad que eso se hace con los dirigentes queridos. Y es un orgullo me emociona. Yo voy con Marte, todos hablamos porque invitas a algunos muchachos y dicen, pero mira cómo lo quieren a este. Porque es de verdad que lo quieren, ¿no? Que vienen y vienen a la fiesta porque lo quieren. Quieren estar con el jefe. Y así lo llaman y te lo ganaste, no es jefe cualquiera. ¿Cómo está la actividad, mi querido amigo? La actividad no escapa a la realidad de la Argentina, o sea este, la recesión atrapa a todo el mundo. Entonces, por supuesto que mi actividad cuando prendes un horno no tiene que trabajar, tenés que consumir las 350, 400 toneladas que fundís, la tenés que las tenés que consumir. Porque si no es un costo, el costo fijo impresionante. O sea, rápido tiene que salir la botella. Así que... ¿A cuánto está el horno ahí? ahí ¿eh? De verdad, eso es para los que hacen pizza. Fumas a 1.600 grados, fundimos. A 1.600 <laughs> grados. ¿no? La pizza se hace a 200, 220, 200, sí. 225. En, en menos de un minuto. Mi... La pizza. <laughs> ¿Pero por el lado de afuera o adentro? No, 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 no. En menos de un, un minuto hiciste la zapi. Un, un minuto, un minuto. La mete y la saca. Es eh, bravísimo. No, esta industria, eh, bueno, la industria está como todo el mundo, eh, los salarios están retrasados, pero no los del vidrio, los de todos los argentinos, esta devaluación del 118% el Kraulin P que va aumentando todos los meses, va devaluando el peso argentino, ¿no? Claro, no, no, claro, no, que aumenta el dólar. Este, y bueno, y que ya no te alcanza para nada, y que el acinceramiento, Guillermo, el asinceramiento de todos los productos los servicios significa un costo tremendo para el bolsillo de los argentinos, y en definitiva, en definitiva no te lo cuentan como aumento. Ellos te dan el IPC, 4%, 3% te quieren dar. Nosotros no firmamos los obreros del vidrio, no vamos a firmar por esa... Por esos números, este, y así estaremos, no sé, hasta que venga el trabajo o hasta que resuelvan, este, porque los señores con las grandes empresas ganaron mucho dinero con nosotros, y nosotros fuimos incapaz, incapaz de hacer un paro en los meses de enero, febrero, en diciembre, en periodos estivales, con mucha demanda, incapaces de perjudicar a la empresa. Siempre apostamos a mayor producción, a la eficiencia, a la calidad, este, a tener buenos convenios colectivos. Y de golpe todo se olvidó, todo pasó este, al olvido, todo eso. Y bueno, se prendió de una política de gobierno que, que era congelar los salarios, destruir los salarios. Y lo han hecho, por supuesto. Este, pero seguramente nosotros vamos a recuperar, nunca salimos a perder. Nos despertamos para ganar todos los días. Claro. Así que en algún momento este, lo vamos a recuperar. La gente siempre la tenemos y la cuidamos. Para nosotros es un valor muy importante tener a los compañeros que tenemos. Eh, trabajador que entra en la industria del vidrio se va a día que se cubila. Con eso te digo, este, hay un amor es especial por el que trabajo. Sabe que como con los ferreteros. ¿no? Muy difícil que el tipo que entra y pone una ferretería... Hay un dicho en los ferreteros... Vive pobre y muere rico. Porque el ferretero después no sabe todo lo que acumuló. Y vos por ahí tenés tres, cuatro cajas de una herramienta, que cada herramienta vale, o tenés, qué sé yo, 35 máquinas ahí, y otra. ¿Lo, y, ¿lo ves? Y... Cuando, cuando empieza el tipo tiene una escalera en la puerta. Y cuando <laughs> pasaron cuatro años, y, escalera, carretilla, y trompito. Entonces no. hay un dicho de que vive pobre y muere rico, pero no se van del gremio. Y, y a mí me parece que el obrero del vidrio, claro, el que no nace, se no se va, claro. Porque una vez que le tomaste el gustito y que sabes y que lo sabes trabajar, eh, tenés un amor. Pero si por me este. conoces, ¿cómo no me van a conocer? Si no se va nadie. Claro. Acá no se va nadie. Acá este, no es que ganan bien en este momento, pero siempre han ganado bien. Es una, una profesión para nosotros este, muy importante. Pequeños artistas, ¿viste? Claro transformamos claro. de un líquido a un sólido en segundo claro. y le damos forma y armamos claro. una botella, un vaso, una mamadera, lo que vos quieras, ¿Una armamos una copa una copa, la podemos hacer en máquina, la podemos hacer manual, de cristal, entonces ya llevan más compañeros, eh, se arman plazas, este, lo hacen las empresas, las empresas chicas, que es cristal ya eso, no es, vidrio. no es vidrio, el vidrio común, eso de acá se le llama, esto lleva sí y consecuencia la, es la, cristal. Es otra, es otra calidad de... Y ahora se está usando mucho el plano, el vidrio plano para la construcción. ¿Vos ves? ¿Se hacen edificios en un ratito? Porque... Claro, lo que creció mucho es la arquitectura en vidrio, claro, claro. porque antes todo el mundo siempre tuvo ventanas. Claro, ventanas. Sí, ahora la pared. Pero, claro. pero las escaleras las tienes de vidrio. si vos querés. Eso y te, el te grabatorio... da un poquito de, de quickie. ¿eh? esa escalera. No, no, o sea, no. le tienen que hacer a veces lo hace transparente, sí. le tienen que hacer biselado. ¿eh? Y vos calculás que viste el doc? El sí, el doc, el... doc sí. Entonces en el medio hay un, un vidrio grande que, te, que se puso, no sé, como de tres metros. Y la gente sigue hasta ahí y lo esquiva. <laughs> esquiva. No sabe que claro. tiene un espesor tremendo, claro, claro. que es más fuerte que la propia Losa. Claro. Así que puede pasar con sí, toda tranquilidad. Este. Yo lo tengo porque Marta, que vos sabés cómo es Marta, que la conocés, hizo una pecera en el piso. A ver, digo, pero Marta, ¿cómo vas a hacer una pecera en el piso? La vi, la vi. Vos la viste. Es... Bueno. Vos pisaste, sí. pero Susi miró y como te vio a vos pisar, pisó, pero la esquiva mucho entra este, y dice, No, ahora este, paso por el... <laughs> la pecera del piso. Una locurita así ¿Sí? en, el, en el hotel que tenemos en Huerta Grande. ¿Hiciste? En la el... entrada, sí. sí. Vos pisaste y pisaste fuerte porque viste el vidrio que era grueso. Sí, claro. Claro. Lo, ves, lo ves en los chinos lo que están haciendo cuando hacen esto, estos puentes grandes y demás, que la gente va con miedo, se arrastra. Y el vidrio es demasiado fuerte y duro. Es duro, es duro, es duro. Ay, no, dices, no tenés ni. Bueno, los se o sea, Avanzó mucho la tecnología en vidrio. Eh, el otro día, bueno, y, eh, se inauguró. Una, una parte nueva en la planta de, de Calcillana aquí en, 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 en Pilar, este, que la verdad que quedamos todos asombrados y contentos. La última que estuve eh, no, eh, era creo que en Córdoba, la que hace Parabrisa Sí, sí, que... eh, hace Parabrisa eh, Estuviste y, en Fabricur Y me gustó porque aprendí, porque mirando se aprende, cómo le dan la curvatura, porque digo, cómo le dan la curvatura, se dan con calor? patrones, muy, muy Sí, empresaria. muy buena la gente. Y se lo da con calor, le digo, ¿cómo le da? Claro, con el molde y la temperatura y él alcanza claro, claro, acuesta, claro que sería una especie de, para el acero, el revenido, claro. templado y re, Y ahora se hace, se hace lapinado, es como está. Claro. Esta mesa que tenemos acá de 20 es un laminado, eh, no, se, no explota más como explotaban antes claro. los blindes o como explotaban los parabrisas, eh, todo eso ya no sucede, son seguridad. desde aquella desgracia de... De, de la nieta de Alfonsín, ¿te acuerdas? Eh, este, Como claro. bueno, no, sí, sí, claro, está, que sí. Está prohibido, prohibido usar vidrio crudo, se usa vidrio laminado, este, eso no se puede caer. ¿Cómo estás viendo al peronismo y dentro del peronismo al movimiento obrero organizado? Vos arrancar por donde vos quieras. Yo te digo que el peronismo, sí o sí, tenemos la, la obligación nosotros los más grandes de transferir conocimientos a nuestros compañeros más jóvenes, el traslanzamiento generacional. Y, y sabe que yo a veces tengo dudas, porque en definitiva yo le hago un planteo a los compañeros, saber de dónde venimos, y pero hacia dónde vamos? Y de esto hay que hay que pensarlo pero y y reconstruir algunas cosas, porque vos te imaginás que después de 80 años el mundo cambió. Sí, señor. Y, y la tecnología avanzó y, y bueno, y, este, y nosotros creo que tenemos que adaptar nuestra doctrina a esos tiempos sin lastimar este, la base de nuestro pensamiento. Esto está, está, está recontra claro. Nosotros somos nacionalistas de inclusión, este, latinoamericanos, el nacionalismo que abraza al otro, al distinto. Este, Viste que es como, como el militante, ¿viste? cuando te empieza a doler el dolor del otro, cuando claro. empezas a militar y cuando, claro. y, y, cuando, y, cuando, y cuando te caminas todo el barrio y, y a medida que va dando respuesta a la gente, viene más exigencia porque sabe que le podés solucionar el problema, este, no sabe que lo sea pulmón. Así que viene un tiempo, este, yo te diría que los chicos están muy esperanzados en que vuelva el peronismo. Este, el, el tema es el intérprete. ¿Quién va a interpretar el peronismo como debe interpretarlo? Tomando, tomando, eh, bueno, el peronismo es un terrible ordenador porque siempre ha reindustrializado y ha creado trabajo y, y, y las familias cambian con todo este tipo de cosas. Este, y hace falta educación. Eh, y, hay que reactivar este tema que nos tiene muy preocupado a todos. El movimiento obrero está aportando sobre eso, porque el movimiento obrero está capacitando a los compañeros, hay capacitación profesional en la mayoría de los gremios, es un trabajo importante. Salen compañeros, ahora hay un curso de 400 compañeros de farmacia. Eh, bueno, es con salida laboral, así que no es poco. Pero claro, visto desde afuera, por supuesto que el movimiento obrero tiene mala propaganda tiene mala propaganda y nosotros todos los días tenemos que luchar contra eso y también tenemos que cambiar algunas acciones que nos muestren más unidos, que nos cuenten más convencidos, a ver, pero él llegó al poder y había seis CGT. Nada es fácil, si miras para atrás. Y bueno, y trató de, de armonizar los intereses en una sola CGT. Terminó, terminó Eva eh, entregando el edificio de la Confederación General del Trabajo. Y al final ahí este, también teníamos a Eva, que era la que decía a Perón cómo, cómo armábamos derechos para los trabajadores. Creo que nos llenaron de leyes. Y estas leyes que protegieron a los trabajadores tantísimo tiempo, no sé si hay que actualizarlas, si hay que resetearlas, este, pero sí sé que lo que no podemos es entregarla con facilidad. O sea, nosotros queremos ser una de las fábricas del mundo en estos proyectos globalizadores que solamente te tienen te tienen este, eh, para para entregarte un plan si es posible y cerrar todas las industrias no va más para nosotros todo lo contrario la Argentina tiene recursos naturales para agregarle bastante valor muchos puestos de trabajo la exportación yo creo que hay mucho para para hacer en la Argentina y creo que estamos Estamos entregando algunos recursos naturales que no es necesario que lo hagamos. Y no estoy diciendo que no participe el sector privado, que participe el sector privado. El estado necesario, este, el control, grandes contralores de lo que son los recursos naturales. Este, creo que tenemos que armonizar todo eso este, y hay que empezar. Porque todo el mundo hace un diagnóstico. Como hago yo, lo hacen un montón de, de políticos. Yo no soy político, pero bueno, soy dirigente sindical. Y al mismo tiempo decirte, bueno, mirá, alguno recién venía hablando con esto y le decía de esto: sí, alguien tiene que renunciar a un proyecto personal. Es tiempo de renunciar a los proyectos personales. Si no hay un proyecto. ¿viste? El proyecto de conjunto claro. para todos, esto nos sirve. Y va a pasar muchísimo tiempo. Entonces, ¿y si no terminamos con estos gobiernos? Claro. Si no, claro. Si no hacemos algo nosotros, ¿vamos a terminar con estos gobiernos? Bueno, voy, fíjate voy, que... Lo que fue el último gobierno nuestro. Ah, e ese gobierno que decían che, hay que votar, hasta, hasta que duela, y después terminamos con esta vergüenza que está sucediendo estos días, entre lo que hacía el presidente... Mao con su esposa, que hoy lo pone en la pantalla y lo están destrozando, este, que parece terrible que haya pasado esto en el periodismo. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario, me encantó lo que escuché, sobre el tema de los recursos naturales y dónde deben de ser aplicados. Vos fijate el tema de esta inversión en YPF, Petronas, si se hacía en Puerto Colorado o en Bahía Blanca. Ingeniero guay. Entonces, no... Toda la discusión era si hace un puerto nuevo o aprovechamos el que está. Me preguntaron mi opinión. Dije, muchachos, es un debate equivocado. Hay que hacerlo en Bahía Blanca porque ahí está el complejo industrial petroquímico más importante de la Argentina. Ahí tiene que llegar el caño. Y después que sobre lo exportamos y aprovechamos el puerto que está. Pero no porque está el puerto. Kisilov se equivocó en eso. El al plantear la reindustrialización no vas a hacer otro complejo industrial en, en Río Negro. ¿Y qué hacías con Río Negro? Porque vamos a ir a Validoche, se van... Muchachos, lo compensamos. A ver, ¿cuántas industrias del polo petroquímico tienen cosas en Río Negro para hacer, pueden hacer? ¿Cuántos de los recursos que va a dejar para el fisco de la provincia podían ser redirigidos a, a Río Negro? Las empresas propias, hacerse cargo de... Hay muchas maneras de compensar a Río Negro sin necesidad de que estuviese entrado en un debate de qué puerto era. Ahora, el problema es que no se pensó la reindustrialización. Ni el gobernador del Río Negro, ni el gobernador Kisilov, tuvieron lo que vos tenés, que decir que hay que industrializar para crear trabajo, porque tu objetivo cuando hablaba es trabajo. Si a mí el campo le diera trabajo... A toda la población económicamente de la Argentina. No es que hacemos. El problema es que para la economía peronista, el centro es el trabajo. Y no hay trabajo si no es reindustrializar. No alcanza el trabajo que genera el campo, los servicios, no alcanza. ¿Cómo resuelven eso algunos muchachos? Y dicen: No hay problema, le cobramos impuestos y se lo regalamos al, al que no tiene trabajo. No es así, porque le quita la dignidad del trabajo. Definitivamente. Lo que está buscando los trabajadores son este, fundamentalmente que quieren los gobiernos tengan la, la amabilidad de, 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 de arreglar los costos de lo que es la energía. La transformación de todos los productos a través de la energía, gas, bueno, el petróleo, este, el petróleo es la base de todo, ¿no? nastas, gasoil y demás que están tan altos. Y vos no podés ser competitivo si te vendés a precio internacional en la Argentina que pagás salario en pesos. Vos, cobrás, vos me cobrás las tarifas en dólares. Ahora la gente está desesperada, no sabe cómo hacer para pagar 130, 150, 200. El número que vos quieras encontrar para pagar una boleta de luz, lo encontrás. Ahora, ¿alguien hizo el costo de esto? Esto, Alguien hizo el costo de esto. Bueno, si nosotros no hacemos costo, claro. este, seguramente vamos a tener el problema de no ser competitivos, no ser eficientes, claro. no ser exportadores. Ahora, decime que, decime que porque si el petróleo es argentino, no podemos hacer un precio especial para los argentinos. Usar lo que necesitamos y exportar. Nuevamente, porque aquí la última campaña del peronismo se habló pura y exclusivamente de, de, del gasoducto Néstor Kirchner. Gas abundante y barato, escuché yo. Claro. Gas abundante y barato no llegó ni abundante ni barato. Las boletas son impagables. Entonces la gente, por supuesto, está necesitada de alguien que, que le genere expectativa, que le, que le genere confianza. Quiero decirte, este, yo respeto... A la década ganada, como no voy a respetar a Néstor Kirchner? Claro. No, no porque yo sea un fanático de Néstor Kirchner, pero, pero, viste, pagar la deuda, hacer todo lo que hizo el hombre, jugársela, bajar los cuadros que tenía que bajar en su momento, para nosotros, ¿eh? Pero hay otros que creen que no hay que hacerlo. Este, nos pareció maravilloso. bueno Y después vienen los muchachos que lo arruinaron todo. Exacto. Exacto. Lo hablando. arruinaron todo, y entonces ahora... Si se presentan en una boleta, yo no sé por qué quieren pelear con otras líneas del peronismo, porque si presentan una boleta con esos nombres, no ganan ni por casualidad. Lo único que hacen o que quieren hacer es terminar con el peronismo. O sea que tratar de poner el movimiento peronista de pie me parece que no es ningún pecado. Es una necesidad ¿sí? y una variante en la política que no tienen otros países del mundo que se debaten entre izquierdas y derecha, izquierda, derecha, o más derecha o menos derecha, o más izquierda. Bueno, no, no, acá no tenemos problema, acá existe el peronismo. Muchachos, tiene como, como objetivo al hombre, tiene como objetivo a la familia, al bolsillo del trabajador. Sí, sí. Esa es la famosa justicia social. Sí, sí. Este, esa, 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 esa cosa que vos querés que vuelva cuando vos eras chico y cuando yo era chico pasaba la gente silbando y cantando. Uno con una escalera, otro con una carretilla, otro con un cajón en el hombro, pero todo el mundo trabajando ¿eh? y la gente era feliz. Y nosotros, los, los, los más pobres, porque me tocó estar de ese lado, este, o me toca estar de ese lado todavía, pero me da la sensación que era, había una pobreza mucho más digna que la que hay hoy. Los chicos hoy en la calle, la verdad que están muy mal, con el agravante, por supuesto, de los vicios, de las drogas, que nosotros no supimos tener con los jóvenes. Vos viniste a comer a casa. Fue bravo, te sorprendiste, pues si yo que estoy, está los pies. Claro, vienen caminando desde Constitución, Venga. bajando, y se pone bravo. Saben, ahí que en la cuadra, bueno, qué sé yo, estamos los vecinos, pero se pone, y, y lo que más te duele es el deterioro que vas viendo semana a semana. Yo fui a misa el, el domingo, sabes que soy hombre de misa sí, semanal, sí. fui a la mañana. La hizo un obispo que acaba de asumir en la 1-11-14 Los pibes, vos te das cuenta, ya flaquitos, muy ágiles todavía, ¿eh? o sea que todavía algo de proteína, sí, claro. pero ya estaban, ya no veías pibe, no, no están comiendo a las 4 porque un pibe que corretea todo el día, más en esos barrios que están todo el día afuera, porque en la casa están todo el día afuera, tocando la pelota, haciendo los deberes, sí, corretea claro. acá para allá, van. Esos pibes comen cuatro cinco, o sea, es una merienda de verdad. ¿eh? A él le tenés que dar el tazón de café con leche, o mate cocido con leche y el sándwich. que era como te daba, no sí, sí, éramos sí. pobres, pero nosotros teníamos un buen desayuno, un buen almuerzo. La merienda que era de verdad, un sándwich, un pebete, un pan frances, un francés, pero y después la cena. Sí, claro. Y ahí ya se nota que algo le está faltando, más el exceso de guiso. ¿Viste? Cuando los guisos no tenés la proteína, ¿viste? No te, te falta la proteína cárnica también, vos le podés poner esto, aquello, pero te falta poner cerveja, le, le hacés un guiso lenteja, vos decís, bueno, reemplaza, reemplaza, pero hasta por ahí, ¿viste? A, a la carne. Eh, eh, ahí es muy difícil el pescado porque tenía un problema de frío, esa es la verdad, tenía un problema de conservar el frío. Sí, claro, sí, claro, claro. No es que vos decís, bueno, vamos a, vamos a darle este calamares, ojalá pudiéramos darle calamares, pero el problema es. Como los cocinas, si están acostumbrados a esa comida. ¿Se entiende? Sí, claro. Porque tu vieja te va acostumbrando ver chiquito. Bueno, hoy te toca guiso de calamar. Pero entonces vos le vas tomando el gustito. Pero si no, se te hace muy difícil. Todo se va haciendo un círculo donde las proteínas cárnicas empiezan a faltar y los pibes los ves, todavía los ojos bien firmes, los dientes flaquitos, vivaces. Pero eh, ya no son los pibes viste, que vos veías hace un año atrás. No, Ocho yo, meses ver, atrás. Ahora, ahora mira, hace un año atrás y trabajaban para Miley esos chicos. Ahora trabajan para el peronismo, por si no Mira, eh, trabajaban. En la, en la misa, no sabéis eh, qué interesante. Estaba la bandera peruana, la paraguaya, la boliviana, la argentina en el medio. Iban pasando las colectividades, no pasaba nada. Tú una comunidad. todo bien. Claro. Todo bien, la distintas, todo bien. Supuesto. Y, y era la 1, 11, 14 Obviamente había unas una secciones que estaban complicadas. Los muchachos que estaban llegando, porque fue a la mañana temprano, vos lo viste llegar. Los están volviendo. Y, claro, y volvían, y volvían, pero no volvían complicados como los nuestros, porque vos siempre tenés uno que vuelve complicado. Pero, viste. Con el pañuelo en la cabeza, acá era, viste, sin pañuelo sin esto, sin aquello, y quizás con la bebida que no es la sala que te permite recuperarte al mediodía, viste, una bebida difícil y, y se va, se va complicando. ¿Cómo resolvemos ese tema, no? Mitad de, yo pensaba, suponete el presidente estando en esa misa y vos decís, tenías un montón de terraza que te podían y yo decía, de acá viene la seguridad y te dice: Mire, que en cualquiera de esa terraza lo pueden matar. Y vos le tenés que decir al de seguridad: ¿Y por qué los vecinos dejarían que suba un tipo con un fusil o con cosas a la terraza? El pueblo te cuida si vos lo cuidas. Lo dijo el Píturán, duro Domado. ¿no? Lo dijo, sí. Dijo, alguien está, el narcotráfico está bancando a los pobres. Sí, claro. ¿Eh? este Y bueno, estas cosas no deberían haber sucedido, pero sucedieron y el hambre está <laughs> por sobre todo. Y bueno, los Dije chicos... es que es el que pone la plata por ahí para el cumpleaños de 15. Sí, sí. sí, sí como... Y después me la devolví como podés. Y ahí viene un tema. Por eso, el gobierno y las fuerzas vivas en las organizaciones libres del pueblo. Pero claro. Antes había una básica en esos barrios cada cuatro manzanas, cinco manzanas. Y se peleaban los punteros para ver quién era más representativo. Y un día sacaste los punteros y pensás que todo es el gobierno. Y el gobierno cumple sus horas y, y después cierra la oficina. Porque hay una oficina de la municipalidad ahí, ¿eh? Sí, sí, claro. Y otra para el otro lado. Sí, claro. Pero bueno, domingo a la mañana estaban cerradas. ¿Sabés que estaba abierto? La gendarmería. Pero no es de lo que estamos hablando. No, no. La gendarmería tiene que estar, sí, tiene que. O no, no lo sé. Ella estaba abierta. Pero las oficinas del gobierno estaban cerradas. ¿eh? cumple su horario y el es lógico es que los propios vecinos quieren tener seguridad. que, claro, dice, ¿eh? claro. es que todo el mundo no es malo. Claro. La gente pobre no es mala. Tiene necesidades, tiene necesidades. Pero, pero sí, también quede seguridad. Vos pasás por cualquier villa y las casas delante, todas tienen sí, reja. Sí, se deja, claro. Es gente que va a trabajar sí. temprano y tal. Lo más gracioso estábamos en el medio de la misa y apareció el perro, ¿no? ¿Viste que un muchacho y un perro? Bueno, pero ¿sabés cuál era? ¿Dónde? ¿Por qué me llamó mala atención? Porque ese perro estaba durmiendo en la puerta de la gendarmería cuando llegué. Cuando llegué, los gendarmes me vieron. Uy, uy, no, vamos acá a la misa. Bueno, bueno, por acá, por acá. Y estaba el perro tirado ahí en la puerta, ¿viste? Y ese perro después apareció en la misa. O sea que el perro está. <laughs> ¿Eh? un perro ¿No es un perro de todo. No que los gendarmes también eran buenos. Porque si no, el perro ahí no se para. ¿eh? El tipo estaba echado. Digo, mire ese perro que estaba con los gendarmes. Le dije, era el perro de la calle. ¿eh? No es que trajeron un perro especial ni nada por el estilo. Sí, claro, perro... sí, claro. Porque los perros especiales de ellos lo maneja el hombre, digamos. Sí, no, claro. no están ahí. Porque si no piensa que es un perro general No, es el perro que están ahí. Este, y señal que la gendarmería lo tratan también, si no, no se claro. queda. ¿eh? Y después caminaba orondo por la misa, estaban dando la bendición y el perro ahí. Y dijo, mirá, el perro de los gendarmes. Sí. Esa comunidad es trabajo, es lo que vos decías. Claro, es Si vos das trabajo ahí y das un ingreso como la gente, solito se arma eso. ¿eh? Tienes solito que caminar en me... esos barrios, ¿sabías? ¿Eh? Tienes que caminar mucho en claro, esos barrios, que no sí. sé, de hecho. Sí, claro. ¿Sabes por qué, hice porque la gente mira la televisión. Mira duro más la gente. Pero si no, mira C5N, que es la que está más cerca si no, de, crónica, manera, también, de la necesidad de la gente. Porque vos cambiás los otros canales y hay analistas políticos y analistas económicos. Y bueno, y te empiezan a hablar de, 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 de economía y vos no entendés nada. Y tenés como cinco clases de dólares y el tipo no llega a fin de mes. ¿Me entendés? Y, y bueno, y dale y dale con esto. No sé, Máximo Montenegro agarrar a la nación. Te de ver economistas dando distintos planes para salvar a la Argentina, que hace 50 años que hacen lo mismo, no, no le encuentran en el agujero al mate. Entonces, bueno, tenemos un problema. El que salga y e interprete la necesidad de la gente como lo estás haciendo, y que vayamos a todos los barrios y que la gente sienta de que hay que hacer algo por ellos, porque algo que entienda. Algo común, algo simple. La gente quiere esa zapatillas a sus hijos, quiere mandarlo al colegio a sus hijos. Si se puede pasar una semana en Mar del Plata o, o en la primera costa que encontrás, bienvenido para ellos. Y, este, y del otro lado, y del otro lado, que también tenés que hacerlo, la economía para los otros, porque no se gana con los pobres nada más, a pesar de que son muchos. Se gana con todos porque los otros, los que saben mucho de economía, también hay que convencerlos de que el plan económico peronista que hicimos nosotros, el plan, el plan de gobierno que hicimos desde principios y valores, es para todo el mundo, no es solamente para los pobres, ¿eh? es para todo, para tener una Argentina armonizada, una Argentina grande, que basta, vos viste, cuando caminamos por la calle, la gente te va entregando cartas. Y uno no le puede solucionar el problema a todos. Te van entregando cartas que le pasan este problema. Son duras esas cartas, ¿eh? Son duras esas cartas. Y tenés, dura, que, eh? tenés que agarrar esas cartas. Y, este, y bueno, me parece que la gente tampoco eh, basta de tristeza. Tenés que hacer algo. Llega un momento, ¿viste? Como, como el gato, cuando lo arrinconá y tenés que salir para adelante, ¿viste? Así que tenemos que hacerlo, tenemos que juntar... buenos compañeros que, que, militen, que militen la causa de lo que vos estás soñando como, como economía y, de, y desde el punto de vista social yo creo que le va a ir muy bien a la Argentina el peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo y si alguien tiene duda lo acaba de escuchar a, a Horacio cómo se plantea la defensa de su salario pero dijo enero, febrero, marzo no hicimos paro porque ahí era alta temporada ¿sí? muchachos, eh, hay que respetar al capital y el capital no tiene que respetar y la queja fue nosotros respetamos y ahora nos respetan un poco menos. Bueno, para eso usted hay que equilibrar la cancha, hay que, no hay que abusarse. La armonía... Cuando hay trabajo, Guille, cuando hay trabajo, vos no tenés que discutir salario. Solito. La oferta vos. y la demanda rigen claro, los salarios. Entonces se hace difícil cuando no hay el trabajo y vos querés mantener el nivel de vida que, que, que mantenía cuando hay trabajo. Así que seguramente este, no, podemos, no podemos decididamente equivocarnos. Eh, con tiempos tan cercanos. Nos equivocamos en el 15, porque un tipo dijo que venían los brotes verdes, que bajaba la inflación, que la inflación no era un problema, este, que, iba, que iba a bajar la inflación fundamentalmente, este, que no iba a pedir plata al fondo, que se comprometió públicamente, eh, que no iba a devaluar, digo, este, Fadoja... A través trabajo y no trajo ni un caramelo Entonces, este, y que pase todo lo que pasó y perdimos 25.000 empresas pymes con Macri. Y hoy ya llevamos 17.000 empresas. El otro lo hizo en cuatro años. Este lo está haciendo en menos, de un año. en menos de un año. Y con la deuda pasa exactamente lo mismo. En dólares. Lo que Macri tardó dos años este lo hizo en seis meses. Es imposible lo que creció la deuda en dólares. Claro que es porque le devaluamos poco y mucho la inflación, entonces no, 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 no hagan más brujería, muchachos. Miren los números y déjense de embromar. Termínenla. Eh, vuelve el peronismo y va a volver. No hay otra alternativa porque somos los únicos que le estamos hablando a todos. La distribución del ingreso con trabajo. Exactamente eso vamos a hacer. Y vos sabés que pasó una hora o si miras el reloj pasó una hora bueno, no. y el programa el programa dura una hora y ahí nos están haciendo todos los gestos de la televisión nos quedaríamos hablando dos horas más así que me parece que si este programa te quedó cómodo te tenemos que seguir Vamos a seguir ahora el miércoles que viene, si es que estás o el otro miércoles, el otro viernes seguimos, seguimos y hacemos este, el programa como corresponde. Quedaron muchas cosas en el tintero, porque le tenemos que hablar al país, tenemos que seguir hablando. Que está bueno eso, hablar al país, decirle que que principios y valores te, eh, tiene la agenda abierta para todos aquellos ver, compañeros va... que lo quieren llamar eh, en Argentina. ¿eh? Sabe que quedó inconcluso esto. Vamos a ver si lo seguimos el viernes que viene. ...te fijas la agenda porque ahora no la tenés... ...pero si la agenda da, la mía da... ...porque yo voy a estar... ...si la agenda da, seguimos el viernes que viene... ...arrancamos de acá para otro viernes... ...nos vemos... ...a todos los compañeros... ...en la semana, no solo se ve cuando se pasa... ...en, en, en Canal 26... ...se ve... ...se ve cuando se reproduce... ...100, 100, qué sé yo cuántos... ...cientos de miles de reproducciones... Vas a tener muchísimo comentario porque los compañeros quieren escuchar a los dirigentes sindicales. A la política ya le escucho mucho. Quiere escuchar a los dirigentes sindicales. Si la agenda da, el miércoles te espero. Y si no, cuando te dé? voy el viernes. decir? El vier... Hasta el viernes que viene, sigo con el miércoles. Hasta el viernes que viene, amigos. Nos vemos y un fuerte abrazo peronista para todos.